Ha llegado la hora de aterrizar. le al ministerio. Ay, Dios mío, agradezco, agradezco a Dios y a usted. Yo agradezco la constancia del cuerpo. Estas esta es enseñanzas, todo ese tiempo invertido en mí. Siempre ya lo empujaba. Uf, yo agradezco demasiado. Has helped to confront all of the parts in me that I couldn't see. Don't have to be do anything alone en toda área, familiar, finanzas, todo, increíble. Sí, 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 es tan fuerte como que te despierta, te despierta el espíritu. Y a veces tú mamá necesita a alguien que te escuche. Si no oh, llego a este ministerio, Marino existiría. Si no fuera por el mi ministerio, yo no... Rezaño si no estuviera aquí. Poderos, tanta liberación, wow. tanto amor, tanta comprensión que he visto aquí. wow Sara Severino. Apóstol. Qué gozo tenerte con nosotros. ¿Y tú cómo te sientes? Yo muy bien, me siento bien. Sí, qué bueno. En otros tiempos tú siempre te sentías mucho más restringida. Pero ya te siento más suelta. Sí. La verdad que es tan bonito estar con ustedes porque eh, verte desde niña y verte crecer y ser ya una jovencita es impresionante. ¿Qué tiempo tú tienes en el ministerio? Yo tengo 16 años. ¿Y tu edad son 17? Sí. Desde un año tú estás aquí en el ministerio. Sí. Wow. Y ya tú estás en finales de tus estudios, en ya secto, ¿la? Uh -huh. ¿Qué cuánto bachillerato secto ahora? Sí. Qué tremendo. Ver todo el desarrollo desde pequeña y hoy eres una persona que integrada en el ministerio todo el tiempo. Qué tremendo. ¿Y, ¿Y qué te ha parecido la dinámica de formación del ministerio? De hecho, me ha parecido muy bien. Eh, ya los cambios. Cuando yo era chiquita no me fijaba mucho en eso. Sí. Pero yo decía que cuando yo salga ya a esa etapa de más grande, que en el momento ya era la prédica fuera, sí. que era como lo curso para los niños. Entonces, cuando yo salí, yo dije que bueno, esto va a ser prédica. Pero ya mientras yo fui creciendo, que el ministerio fue como haciéndose más activo. Sí. Y. Salieron cosas como lo que es el aterrizado, los tececitos, eh, mucho más acompañamiento, más herramientas, sí, más dinámicas, exacto, para que las personas no vivan como en, en lo mismo, sino uh -huh. que tengan diferentes partes donde conectar y todo eso. Así que muy bien. Qué tremendo. ¿Y cuáles cosas recuerdas de tus primeros años de formación? Recuerdo mucho. Eh, de hecho, va a ser un poco como fuera, pero recuerdo más las películas en donde nos hablaban de un padre de Jesús, de lo que él hacía, sí. y cosas que un ejemplo como, no decían un ejemplo en los mandamientos, no, no decir mentira. Cuando yo era chiquita, eso era lo que más se veía, decir mentira para no decir la verdad. Sí. Entonces, como el ministerio me fue inculcando que ese es el padre mentira mentiras, el diablo, Satanás, quien es que li lidera la mentira y todo eso, entonces eh, fue un cambio, un desarrollo sí. para mi persona. Y eso eran herramientas que utilizaban en la, en la clase. Sí, las películas. ponían películas sí. y después lo ponían a analizar. Exacto, sí. Y te recuerdas mucho de eso. Sí. ¿En qué tiempo? ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Estaba chiquita, ¿no? No sé, ¿no? Ok, dónde. wow, sí, increíble como tú. Uno siempre se queda con cosas como que le dejan impactado. Y qué bueno uh -huh. que tú. Esa, esa dinámica de enseñanza te quedó a ti muy marcado. Qué bueno. ¿Y, y qué pensaste cuando escuchaste por primera vez que estaba llena de riqueza? Yo me puse como de riqueza. yo Usted sabe que sí. lo material uno va primero por ahí. Exacto. Entonces, eh, ya mientras yo fui creciendo, que fui viendo, realmente lo material no es nada Exacto. a comparación. Uh -huh. Porque cuando hablan de riqueza, sentirse feliz, en paz, en gozo, amado, uh -huh. es mucho más que tener un dinero al lado, un material, algo que uno quiera sin material que se va a ir al sí. final. Entonces... Eh, Teniendo eso de la riqueza, de que tengo la riqueza, pues me siento muy regocijada, muy feliz acerca de tener esa riqueza, porque no hay sentimiento mucho mejor que tener a Dios en nuestro lado y tener a nosotros como con una conexión constante. Claro, y, y, y hay una cosa interesante de la riqueza uh -huh. y es que tú eres una persona llena de talentos, eres una persona que muy creativa y que el ministerio te tiene en diversas áreas sí. y siempre tú has estado muy siempre presta. Y eso es parte de la riqueza. Uh -huh. ¿Quién se imaginó que la niñita de un año que entra a este ministerio hoy es una líder que trabaja en muchas áreas? Uh -huh. Y tú dices, wow, hoy estamos nosotros disfrutando de esa riqueza que Dios ha puesto en ti: uh -huh. mucho talento, eh, eres muy disciplinada, eres muy diligente. Y esa es la riqueza. Eso que tú dices, wow, soy alguien. Imagínate uh -huh. un ministerio tú que estudias. Y tiene tu ministerio que te pone a trabajar, uh -huh. porque tú trabajas para el ministerio. Entonces tú dices, wow, qué tremendo. Eh, yo, yo, yo realmente, de, después que yo te he visto aquí integrada, ya, tu, tu mamá si quiere que se den una vuelta, ya yo lo logré. Okay. <laughs> porque qué bendición okay. ver esa riqueza explayada en ti. Y esa es riqueza también. Sí. Esa valoración de que, y eso que tú estás topado. Uh -huh. O sea, falta mucho sí. por donde el ministerio te va a exponer, entiende, muchas áreas y qué bueno ver eso, qué bueno eh, que esas promesas eh, de esa niña hoy la está moviendo. Uh -huh. Y, y eso no te hace sentir, ¿cómo te hace sentir todo eso? Muy, muy feliz y muy como presente, no en el sentido de estar ahí, sino como de tener a un padre para mí, o sea, en este caso Dios, que cada cosa que yo quiera hacer, pues con el conocimiento, las riquezas, el conocimiento, pues yo tengo una persona, a un primer líder, el cual eh, ir a pedirle un consejo, a hablarle de él, a pedir como alguna ayuda, alguna sí. guía, entonces eso me alegra tenerlo a él y tener conocimiento de que sí lo tengo y sí hay respuestas. Sí, qué tremendo. ¿Y qué piensa de que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? Realmente, eso usted me hizo una pregunta parecida en la aterrizado eh, que yo hice por, primer, eh, sí. por primera vez, pero ahora se nota más. Eh, usualmente en lo que es la escuela, pues las personas es increíble como a lo malo es súper bien. Sí. Y yo me quedo como, se están dando cuenta de lo que están diciendo porque como sí. que algo no me cuadra, pero eso siempre es por falta de conocimiento. Claro. Porque mientras tú no conoces algo, tú no vas a saber si está bien o está mal. Entonces yo digo, miércoles. La falta de conocimiento está ahí media, fuerte, sí. y muy fuerte porque tampoco también tienen el conocimiento de qué es realmente fe, que no es decir, sino actuar, obedecer, sí. nada de eso. Entonces, eh, el mundo hoy en día a todo lo malo, todo lo malo lo llama bueno por falta del conocimiento y a lo bueno, como no es lo que ellos hacen, le van a llamar malo porque es algo que no conocen. Claro, ¿y, y, y cómo tú manejas la presión social? Bueno, realmente yo no, no siento como una presión social tan fuerte como eso de ser cristiana, ser diferente, actuar diferente, porque yo me fijo más, o sea, yo me junto más con personas que son como yo. Sí. Que un ejemplo, yo tengo un grupo así de amigos y ellos tienen que conocer de Dios para yo no sentirme como oprimida, triste o querer pertenecer a otro equipo o a otro grupo. Entonces no diría como que es una presión muy fuerte para mí, porque a mí me gusta. Eh, actuar como una hija de Dios. Me gusta que las personas me digan que, ay, pero tú eres como más cariñosa que fulanita, pero ellos no conocen que es mi padre quien me ha dado ese cariño para yo entregar a las personas una manera de ser muy diferente que otras personas no conocen por falta de conocimiento, ya como he dicho. Entonces es muy, muy lindo y no tengo como esa presión tan fuerte. Claro, porque veo que tú te has manejado con sabiduría uh -huh. y eso viene de un conocimiento uh -huh. que, que es tremendo, que tiene herramientas y es bueno escuchar eso porque aunque tú no lo creas, yo sé que tú ahora mismo te ves como un extraterrestre, uh -huh. como que, que tú no tienes presión. No, tú no estás diciendo que no, no es que tú tienes manejo uh -huh. y, eso, y por tener buen manejo no tienes la presión. Uh -huh. Y qué poderoso porque eh, cada día la dependencia del espíritu, la conexión, te ayuda a tú manejarte, eh, tú tienes entendimiento, porque eh, acuérdate que el enemigo te trae todo pintadito color de rosa. Uh -huh y nada y nada y mira tú sabes aprueba y, y siempre hay que no hay nada entonces en ese sentido que hay que tener mucho conocimiento para uno no dejar que nos entretengan uh -huh. ¿por qué crees que en estos tiempos hay tantos jóvenes sin identidad? Bueno eh, usualmente yo tengo este tipo de conversación con un amigo que es cristiano también entonces eh, nos damos cuenta que es por el conocimiento. Sin duda siempre es el conocimiento el que nos da la manera, el que nos dice quiénes somos, a quiénes servimos y todo eso. Entonces nosotros tenemos una amiga en común que usualmente decimos, nosotros nos miramos inmediatamente decimos... Falta de conocimiento. Eso es inmediatamente porque nota cómo eh, ella alguna vez no se siente identificada con ciertas cosas, siempre tiene un cambio de personalidad, no se siente bien con ella misma y cosas que son cambios emocionales que tenemos que aprender a controlar con el conocimiento y como ella no lo tiene, pues uno dice que es lo que le falta, el conocimiento, saber quién es su padre, cómo ella tiene que actuar y todo eso. Entonces, eh, las personas hoy en día tienen una falta de identidad, es por la falta de conocimiento. Realmente, y me acuerdo en tu desarrollo, uh -huh. hubo una etapa en la que tú también estabas como sin identidad. Uh -huh. Era muy callada, muy introvertida, uh -huh. muy introvertida. Uh -huh. Y todos nosotros, como que, Sara, Sara, o sea, buscando. Pero siempre vi algo que, independientemente de eso, sí tú tenías a tus amigos del ministerio que, que tú lo tenías, vamos a decir, eh, ex exclusivo. Ya no, ya eres abierta con el cuerpo completo. ¿Y, ¿Y cómo rebasaste esa temporada oscura? Vamos a decirlo así, porque, te, porque estaba independiente, eh, estaba, repito, introvertida. ¿Cómo lo superaste a, a estar ahora tan eh, así, tan suelta, tan dinámica? ¿Qué, ¿Qué pasó? Más que como cambiar, por así decirlo, yo diría que es tomar un ejemplo con los mismos, los mismos amigos. Por sí. ejemplo, eh, vemos a Jire, ella es muy suelta, muy extrovertida. Sí. Entonces, para yo cambiar en sí, cambiar ese comportamiento no lo puedo hacer sola. Eso es con el cuerpo, con la conexión y todo eso. Pero aún así, yo como que no vi, veía ese cambio que yo quería, como de poder hablar con las personas, no sentirme cohibida, asustada algo así. Sí. Entonces, yo lo que era que seguía sus pasos. Ella saludaba y yo saludaba. Ella decía esto y yo decía esto. Cosas así para yo poder ir soltándome y poder ser una persona que puede convivir con más eh, personas al mismo tiempo, saludar y no perderme de una coinonía. Qué tremendo. Pues, uh -huh. eh, eh, al final, el, 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 este programa como ministerio, eh, esta estructura, eh, habla de todo eso. Habla de conexión con el cuerpo, de conectar con las herramientas. Y mira qué interesante, tú, siendo niña, adolescente, joven. Y mira todas tus etapas y temporada, mira, con el mismo método que se utiliza con cada uno, con cada adulto. Porque aquí todo el mundo, así como tú te desarrollaste, el que llega nuevo, no importa que sea un anciano, se desarrolla igual. Comienza como un niño, un adolescente, un joven, un adulto, siendo hoy un anciano. Y es con esos mismos métodos que tú has utilizado que te lo da la casa. Qué bueno escuchar eso, y, y que todo el mundo vea que sí se puede. Porque siempre no quería vender. No, no se puede. Con los jóvenes, no. Que con él, que a la forma del ministerio. ¿Qué, ¿Qué te parece el método del ministerio como maneja todo? Eh, muy bien, y mucho más el hecho de la coinonía, de no perder, eh, o sea, un líder no perder a su equipo, Exacto. a las personas y todo eso, porque usualmente una persona como yo no sé, sé cómo decir, dar este, el, el testimonio, sí. porque yo soy una persona que si no me escriben al inicio, yo no voy a hacer mucho, mucho ¿verdad? Sí. Entonces, eso de que los líderes escriban y tengan un seguimiento, pues yo lo veo bien para ese tipo de personas, porque usualmente suelen sentirse tristes, perdidos en la mayoría de tiempo, y eso es un, eh, como una buena herramienta, un, un buen sí. método. Sí, la consolidación, el seguimiento. Sí, sí el ministerio... Evangeliza, da consolidaciones, que es un seguimiento, consejería. Eso es una dinámica que es parte de las herramientas de la casa. Y mira qué tremendo cómo tú, eh, independientemente que has rebasado las temporadas, pero mira el conocimiento que tiene, uh -huh. la, la forma de autoridad. Y eso no vino de la nada. Uh -huh. eso, eso dice mucho de que eh, la estructura de la casa eh, tiene mucha efectividad. Uh -huh. eh, ¿Te consideras una joven privilegiada al tener este conocimiento? 100%. Wow. Sí, porque eh, yo no me imaginaría, nunca, pero nunca, me imaginaría sentirme tan perdida como las personas de hoy en día. Porque agradezco mucho también a mi mamá por querer eh, salir um, de su mundo también, porque ella sí. era así. Saber, eh, querer de salir de su mundo y llevarme y educarnos aquí, desarrollarnos aquí en este ministerio, porque gracias al ministerio yo soy la persona que yo soy. Y estoy agradecida porque cada día. Siempre, eh, debido a lo que es el conocimiento, los archivos eh, y todas esas herramientas, yo puedo cambiar y puedo ser mejor, puedo ser más una hija, puedo seguir liberándome y teniendo más conocimiento de mí para yo poder trabajarme y ser la persona o cumplir el propósito de Dios. Entonces, muy privilegiada y muy agradecida con todo el conocimiento, el cuidado, la paciencia. Mm. del ministerio tú dices los archivos y tú entiendes los archivos sí y me encantan los archivos de hecho los archivos proféticos sí eso fue mami que me como que me empujó me Ajá. dice Di, que si tú quieres lograr esto son los archivos y de hecho sí antes cuando yo quería hacerlo como de mi propia voluntad sí uy me duraban para mí yo sentía que yo tenía dos horas sentada escuchando el archivo pero ahora que yo lo entiendo y me divierto así eh, <laughs> pasan como cinco minutos y yo ah es verdad pero sí ¿Qué tremendo. Tú me haces un favor. Con uh -huh. solo a tu papá para que lo escuche también. A <laughs> ver, tú me haces el favor. Tú me lo prometes. Ay, gracias. tú Qué amable. Tú lo llamas. Mira, te mandé este. Dame el seguimiento. Tú me vas a ayudar ahí. Sí. ¿Me, me lo prometes. Tú me Sorry. debes mucha. Con eso me vas a pagar Please. todo. ¿Ok? <laughs> ¿De qué manera comparte con otros lo que has recibido? Um, bueno, lo voy a decir otra vez porque eh, diría yo que es la manera, eh, con mi manera de ser, con los frutos. Sí, ya, tremendo. Uh -huh. Porque eh, antes, eh, sin el conocimiento, o sea, sí conocía porque crecí aquí, pero no era que yo entendía muy bien y era una niña, entonces era como, ajá, pero... Ahora, con el conocimiento, sí, eh, entender cada vez más, yo puedo ser una persona, o sea, li liberarme, limpiarme cada vez más y, e ir actuando eh, con el mundo, o sea, con las personas que no conocen este conocimiento, eh, de una manera que ellos digan, wow, ya están. ¿Cómo tú eres así? Y yo simplemente respiro y agradezco a Dios porque que las personas no entienden en el momento una actitud como esa porque ellos no entienden el amor del Padre. Entonces, eso me acuerda a Juan, al, eh, Juan 14, sí. el eh, primero de Juan 14, que dice que nosotros amamos porque nos amó primero. Entonces, yo teniendo pendiente a Él, a Jesús, a Cristo, su sacrificio y todo eso, yo puedo cambiar cada vez más eh, para seguir sus pasos. Tremendo. ¿En cuáles áreas... Actualmente, ¿tú estás en el ministerio? Eh, yo soy en el ministerio de servicio. Ok. Sí, en el juvenil, en el de relatoría, okay. en el de evangelismo. Incluiría varios equipos también. Sí. ¿Lo incluyo. Claro. Ok, como el de make-up. Ok, ¿En eh, qué, en qué están en televisión, en multimedia. Sí. Ok. Y sí, multimedia. Multimedia. Uh -huh. Oye, pues, son muchos ministerios. Wow, qué tremendo. Uh -huh. Te tienen ocupado aquí a ti. Ajá. Uh -huh. Ah, pues tú no respiras. Más que otros, sí. Ok. <laughs> ¿Y qué tú agradeces de estar conectada a este ministerio? Todo. <laughs> todo, yo agradezco todo. No es que vaya a agradecer un chin o, o esa mitad, no lo corta, no, todo. Porque todo es lo que me va a formar a mí, no es de que eso que me va a formar a mí. Déjame agradecerle a eso, déjame sí. agradecerle a la peña. Es a todo, porque sí. todo es lo que va a hacer que yo eh, me limpie, que yo siga el propósito. Entonces, con todo. Sara Severino. Apóstol. Vamos a dejar tú aquí porque tú vas a llorar. <risa> <risa> que se repita. Que se repita. Ok. <risa> <risa> Aterrizado.